Está la pieza. Este es el eje Y, alineado con la dirección del cilindro. Le he puesto un stop de cilíndrico. Y lo he hecho en cuatro partes porque en rotación continua, lo que sería un cuarto eje, no sé qué pasa, que me hace todo alrededor, pero del centro no pasa. O sea, quedaría un eje como una broca convencional. De esta manera, lo que se hace es por una cara, se gira 90 grados, la siguiente cara, 90 grados, siguiente cara, y así. Siguiente cara sería con la orientación de la herramienta desde la flecha azul, que es el eje Z, y sería lo mismo, desde abajo en este caso. Y la última desde una cosa que pasa que ya bueno, está todo terminado prácticamente. Lo único que bueno, aquí ves que en esta zona de aquí, por la dirección en la que entra la herramienta, no llega totalmente a crear contacto porque justo encima está esta zona y ahí no llegaría la herramienta. Es cuestión de darle en vez de 90 grados, pues 45. Y vamos a hacer una comparación. A 0,25 el máximo, sería pintar en color azul. Y ahí lo tenemos. Y nada, simplemente es eso.